te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cúcuta. Yo te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cúcuta, porque esa negra cabeza de hombre usa peluca para bailar, porque esa negra cabeza de hombre usa pelutita para... Yo le canto a Cañete. Se baila, se come y se goza en Cañete. Para menar, para cantar, para bailar. Esa negra cañetana. Hola, 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 ¿qué tal mi raza de Cañete del Perú y del mundo? Una vez más con tus amigos de Entrerrazados, en un nuevo episodio. ¿Qué tal mi hermano Oscar? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal mi hermano? ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente, a toda la raza que nos acompaña. Hoy hemos decidido, a partir de ahora, esperemos de que siga así, cambiar un poquito el formato del programa, del espacio. Así es que a partir de ahora de repente vamos a ver algunos videos un poco más cortos, contando nuestras anécdotas, ¿no? Todo lo que hemos pasado nosotros como amigos, tanto en el colegio como fuera de ella, ¿no? Justamente hoy vamos a contarles una historia que nos pasó en una de nuestras primeras salidas que tuvimos nosotros en Miraflores, en Lima, ¿no? Cabe recordar que nosotros, bueno, somos de provincia, somos cañetanos. Así es que tuvimos que pagar derecho de pisos nosotros en algún momento allá por el lejano 2008. Así es que, mi hermano, te cedo la posta para que puedas compartir esta anécdota que nosotros vivimos en el 2008. Hace 14 años, nada más ni nada menos que 14 años. Pero bueno, así es la vida y de algo nos sirvió, ¿no? De algo nos sirvió esa experiencia, mi hermano. Así es, pues, hermano. Sí, este nuevo formato o este nuevo espacio que queremos brindar es un tema más para que una conversación más directa, una narrativa más específica de cosas que nos han pasado y que de repente... Claro está que tampoco vamos a dejar de hacer comentarios a sucesos que puedan pasar, días específicos y de repente temas que ustedes nos puedan dar como siempre lo hacen, ¿no? Como lo decías tú, hermano, nos pasó una cosa muy anecdótica que siempre lo tenemos presente. Yo tengo una memoria selectiva, se podría decir, y una de esas partes de los hechos que yo recuerdo es este, porque creo que es, no sé si la primera, pero una de las primeras salidas que tuvimos como todavía jóvenes en ese entonces, como lo dices tú, hace 14 años, ¿no? Nos ubicamos en el 2008, ¿no? 2008, particularmente yo ya estaba estudiando en una institución ya superior, se podría decir, y una superior, pero de manera castrense, ¿no? Ya los que más o menos entienden de qué se trata, pues, me van a comprender y los que me conocen saben de qué hablo, ¿no? Entonces, yo particularmente, mi rutina era ingresar los domingos y salir los sábados, ¿no? Salía los sábados 3 de la tarde, por ejemplo, y dentro del lugar en donde yo estaba no había comunicación, o sea, estaba prohibido el uso de celulares, por la única manera que podíamos comunicarnos era por intermedio de teléfonos fijos que había, teléfonos públicos que había en ese entonces, ahora creo que ya no existen, pero bueno. Entonces yo me estaba en mi casa, que era, yo vivía en Humamarca, en San Juan de Miraflores, y nosotros para reunirnos en esa época, para convocar una reunión, es como ahora que en el WhatsApp tienes tu grupo de amigos y dice, gente, nos encontramos a tal hora y listo, ¿no? Para hacerlo nosotros era más complicado, ¿no? Justo conversando con Oscar, llegamos a un tema de recordar, o sea, recordar ese tiempo, y las reuniones que nosotros hacíamos, o la convocatoria, se hacía mediante mensaje de texto. Sí, gente, mensaje de texto. Sí, a pesar de que recordar, ¿no? En contexto que en ese tiempo, los mensajes de texto eran
utilizados como ahora utiliza el WhatsApp, ¿no? Solamente que para poder utilizarlo tenías que comprar tu tarjeta, raspar ahí con tu llave, con tu moneda, ¿no? Y escribir todos los dígitos que te venían, todos los números, las letras que tenían ahí. Para poder recargar tu celular, ¿no? 5 soles, 10 soles. Creo que el mínimo era de 10, no había de 5, creo. Y a partir de ahí poder utilizar los mensajes de texto porque como que comprabas paquetes y el tema de los mensajes. Y ahí, de ahí viene un poco el tema de la distorsión de los mensajes, ¿no? Se abreviaban las letras porque no ingresaban todos los caracteres en el mensaje, ¿no? Así que tenías que cortar la máxima cantidad de letras para que solamente te cobren un mensaje, ¿no? Si se alargaba el mensaje, ya te cobraban, se te descontaban el paquete que tenías. Pero bueno, así eran las coordinaciones que teníamos nosotros, porque recordemos, estamos hablando del 2008, nosotros teníamos 17 años, ¿no? 16, 17 años. Así es que todavía éramos puros e inocentes, ¿no? Y así nosotros con esta primera salida, pues, ¿no? Claro, era la primera salida. También para hacer conocer a la gente que nosotros tenemos un grupo de amigos de 4, ¿no? Que somos los llamados 5-5, ya llegará un momento de contar la historia de por qué los 5-5 en su manera abreviada, porque vendría a ser los sin suerte. Y pero para ese entonces convocamos y solamente nos reunimos 3 de los 4, ¿no? En este caso, Oscar, mi amigo, mi hermano Diego y mi persona, ¿no? Y no sé por qué no llegó a estar nuestro hermano Pedro Vélez, y espero de que justo ahorita lo estará viendo el tema de la reproducción de este video, que comente por qué no estuve en ese día, pero bueno, ¿no? La convocatoria se hizo para ir al Arcomar, ¿no? Que era un tema céntrico, un tema para no céntrico en el sentido para nosotros, sino un tema más publicitario, más comercial, o sea, un tema más para diversión, y era para conocer, pues, ¿no? El provinciano quiere conocer lo que nos brinda Lima, y bueno, ¿no? Nació de la idea, creo que de Diego, el tema de encontrarnos en la Arcomar, y así fue, ¿no? Para yo llegar al Arcomar, Miraflores, yo tenía que salir caminando hasta el Puente Alipio. En ese entonces todavía con un Puente Alipio antiguo todavía no estaba, no es como ahora, ¿no? No es como ahora. Entonces, caminar hasta Puente Alipio, tomar otra combi que me lleve a Chorrillos y de Chorrillos que me lleve otra combi hasta Miraflores, ¿no? Eso era lo que hacía, porque usualmente yo para ir a un punto, les aseguro, hasta ahorita, los únicos lugares que tú me puedes decir, vete desde donde yo vivía, Humamarca, a cualquier parte de Lima, pues es ir a San Juan de Lurigancho, que ese era el lugar donde trabajé en el 2013, irme al centro de Lima o por la parte de 28 de julio, por el Parque de la Exposición, el Estadio Nacional, sí sabía llegar hasta allá, y ahí me quedo corto, ¿no? Entonces yo siempre preguntaba a mi primo, el hijo de mi tía, en el lugar donde vivía, ¿qué carros tomo para irme a tal lugar? Entonces me decían, tómate la número tal, llegas a este punto, tómate la número tal, ¿no? Entonces así fue mi aventura con 17 años, ¿no? 17 años, no teníamos documento de identidad para ese entonces, había tu libreta militar, que creo que yo en ese mismo año la perdí, y siempre andaba con una constancia, un tema así. Entonces desde ahí hasta Chorrillos, de Chorrillos hasta Larcomar, y ahí es donde me encuentro con Oscar y con Diego, ¿no? Y la típica de siempre es conversar por lo pronto ahí cosas de que nos hayan pasado en Lima, ¿no? O sea, cosas que de repente nosotros en Cañete, hoy pasó esto, conocimos esto, ahí este lugar. Entonces, cositas así llegábamos a conversar. Sí, y recordemos que en el 2008, bueno, yo más o menos conocía la zona, porque yo pasaba por ahí diario, porque yo estudiaba en la avenida en Cuba con Arequipa. Así es que era mi ruta, ¿no? Yo acepté ir para allá, porque además era un lugar céntrico, ¿no? Aparentemente. Lo que pasa es que yo, al momento de enterarme de que nos íbamos a reunir, queríamos salir, queríamos explorar. Yo le consulto a mi hermano,
bueno, porque mi hermano ya vivía allá, ya está un buen tiempo viviendo allá. Entonces le consulto, ¿no? Oye, ¿a dónde podríamos ir con mis amigos, ¿no? A tomar, a conversar un rato. Aún nosotros con 17 años, ¿no? Pero en ese momento, realmente, ¿qué habrá sido, no? No nos pusimos a pensar, oye, pero tienes 17 años, no te van a dejar entrar, tienes que tener tu DNI, ¿no? Cosas así. Entonces, él me recomendó este PAP, ¿no? Este PAMPAR, que era en Piropos, ¿no? En Piropos, que quedaba en la calle de las Pizzas, en la recordada calle de las Pizzas. Entonces, toda la coordinación se dio por mensaje de texto, de repente por ahí una llamada, aunque cortando, contando las palabras para que no se te acabe el saldo, ¿no? Y es así como que llegamos a este punto que fue de las calles de las Pizzas. Y ahí, ¿no? Conversando, paseando, y viendo opciones. De repente se presentó la oportunidad de poder ingresar, pues, ¿no? Y bueno, la calle de las Pizzas siempre ha sido muy concurrida, pero era plan de que 5 de la tarde, 4 de la tarde, porque no era noche. 4 o 5 de la tarde. Entre tarde y noche casi ya para oscurecer, ¿no? Sí, y entonces empezamos a caminar, pues, ¿no? Y en cada local había su jalador, pues, ¿no? Había su jalador, ¿no? Aún peruanos en ese tiempo, ¿no? Aún peruanos todos. Y la cuestión es de que comenzamos y nos comenzaban a asediar, pues, ¿no? A jalar cada uno para su local. Nos sentíamos importantes, hermano. Sí, sí, sí. Y nosotros como que no, estamos viendo, ¿eh? Te regresamos. No, una vueltita, una vueltita. Y la cuestión es de que comenzamos a caminar, ida y vuelta. Recuerdo, llegamos al extremo, regresábamos y está. Y nos comenzaban a llamar, así, así. Y la cuestión es de que en este local, en el Piropos, había una azafata, una jaladora, ¿no? Y nos jala, pues, ¿no? Y nos dice, no, solamente es consumo, no pagan entrada, la típica, pues, ¿no? Solamente consumo. Y nosotros, ah, mira, solamente, oh, solo es consumo, no pagamos entrada. Qué promoción, qué ofertón. Claro, algo nuevo para nosotros, ¿no? Sí, y y ya, pues, ¿no? Y la cuestión es de que dijimos, ya, vamos a entrar. Hasta que empezamos a hacer la colita, y yo me acuerdo que había una escalera. No sé si quedaba en el segundo piso, pero había una escalera. Y la cuestión es de que tú fuiste el primero en ingresar, pues, ¿no? Tú fuiste el primero y estabas ahí en la cola. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijeron ahí en la colita? ¿Qué es lo que pasa, no? De que, como dices tú, ¿no? Los jaladores, las jaladoras que estaban ahí, wow, y nosotros, pues, sentíamos importante, parecíamos que estábamos caminando, pues, en ese pasaje de cuando van a dar la van premier de una película, la alfombra roja, nosotros mismos éramos, pues, en la calle de la Pizza, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, y ya supuestamente nosotros estábamos previamente organizados para entrar ahí por referencias, entonces, ya, pues, ¿no? Si vamos a entrar, que sea ahora, ¿no? Yo estoy, pues, levantando la mano, todo listo, ya me está revisando, pues, el guachimán, el que seguridad que estaba ahí, y cuando termina de revisarme y yo estoy ya como para avanzar, veo una mano acá en mi pecho, pues, ¿no? Y yo lo miro, pues, porque era más alto que yo, lo miro arriba, y me dice, su DNI. Y para ese entonces no existía el tema de que cuando tenías 17 años, porque hoy día mi hermano tiene 17 años y ya tiene su DNI azul ya, entonces no había ese tema, ¿no? Tenías que cumplir recién 18 previamente, un mes, dos meses, para que te entreguen. Y nosotros, pues, nos dio la garrotera, pues, del chavo, ¿no? Esa es la de... ¿Por qué? Porque no, nadie tenía DNI para ese entonces. Entonces lo único que hicimos fue el paso lunar de Michael Jackson, pasito para atrás, y pues, pero, o sea, palteados, pues, ¿no? Palteados, porque chivolos, puta, que te parchen en una, porque ya supuestamente nosotros ya íbamos a entrar, y, pa, regresaron. Pero,
Pero el roche más que todo te lo llevaste tú, o sea, porque tú estabas arriba, estaba, ya en la puerta. Entonces, yo estaba con Diego abajo, y en eso cuando estaban ahí, y escucho pues la palabra DNI, tu DNI, nosotros solamente teníamos libreta militar, ¿no? Boleta militar. Y la cuestión es de que cuando escuchamos eso, uy, nosotros hicimos pues la de Michael Jackson. ¿Quién es ese amigo que está arriba? No sabe, ¿no? Me dejaron abandonado, hermano. ¿Pero cómo nos habrán agarrado de frío o nuestra inexperiencia, ¿no? Nuestra inocencia, que ni siquiera la guerreamos, pues, ¿no? Ni siquiera la guerreamos, porque, o sea, no era tarde. Y adentro no había gente. Todavía. ¿No? Adentro no había mucha gente. O sea, era un día de semana y no había mucha gente. Entonces, en nuestra inexperiencia, en nuestra inocencia, ni siquiera dijimos, no, pero ya, mira, tengo mi libreta, o ya voy a cumplir 18, la típica, ¿no? Mañana es mi cumpleaños, ¿no? La típica. ¿No? O me olvidé. Ni siquiera eso guerreamos, y simplemente nos dimos la media vuelta, con roche, pues, ¿no? Palteados, y sacamos la vuelta, ¿no? Y ni siquiera nosotros tuvimos la decisión de decir, ok, ¿no? Nos botaron de acá, entonces, pero hay varias opciones, porque toda esa zona son restobar, discotecas, un tema así, ¿no? Entonces, ni siquiera tuvimos ya nosotros la decisión de decir, ya, pues nos botaron acá, ahora nos metemos en otro lado y ahora sí decimos tal cosa, ¿no? No, nosotros salimos, recuerdo caminar hasta el Parque Kennedy y bueno, ustedes reírse de mí, porque al final fue eso, ese tema, porque yo fui el primero que estaba arriba y fue el primero que también bajé palteado, y quedó ese tema, ¿no? De ahí tomamos, pues, conversando de lo mismo de siempre, de esto, lo que nos había pasado, siempre nos queda en la mente de siempre cuando tenemos una reunión, decir, vamos a regresar a ese lugar. Y vamos a entrar por primera vez, ¿no? No sé si existirá el día de hoy, si alguien vive por ahí, si alguien ya ha ido por la calle de las pizzas, y si existe el Piropos, escríbanos en los comentarios para uno de estos días o meses ir y vengarnos de ese mal momento que nos hicieron pasar. Por la revancha, ¿no? Por la revancha, claro. Y lo peor fue que, o sea, no fue en una discoteca grande. Claro. O sea, fue un pato. En ese tiempo estaba de moda el Iguana Rana, que quedaba en Barranco, lo que es ahora el Barranco Bar, ¿no? Barranco Bar. Pudimos haber ido ahí, nos fuimos, porque eso ya es, pues, ¿no? Pudimos haber ido, o la otra más concurrida, que era la discoteca Break, que se incendió, que quedaba en la avenida Arequipa, que también era como que mucho más universitario, o sea, para universitarios. Lo que es el Niza, los botes, la calle 8. Pero, o sea, no fueron ni siquiera en este tipo de establecimientos, ¿no? No fueron en estas discotecas, sino fue en un pub bar pequeño, ¿no? Donde entrarían, pues, ¿cuánto? No sé, 50 personas, son mucho, ¿no? Pero el tema de la vergüenza fue tal sobre nuestra inexperiencia, inocencia, vuelvo a repetir, que simplemente nos fuimos de ahí y quedó, ¿no? Y nos matamos de risa, como tú dices, en la esquina del Parque Kennedy, y nos reímos de nosotros mismos, pues, ¿no? Y creo que ahí al final nos dimos cuenta nosotros de que, o sea, no lo habíamos guerreado, no lo habíamos luchado, y era la típica, ya fue, pues, ¿no? Ya fue. Y ya ahí cada uno supuestamente se iba a ir a su casa. Pero decidimos y dijimos, bueno, pucha, pero si ya salimos, ya estamos acá, hay que hacer algo, pues no nos vamos a quedar con el sabor amargo de lo que nos ha pasado. Entonces, ahí empezó la típica, pues no, ¿a dónde vamos? Y para ese entonces, Diego era el más independiente de los tres, ¿no? Porque claro, tú vivías en una casa familiar, yo vivía con mi hermano. Y él vivía solo, pues, ¿no? Él vivía en un cuarto alquilado en Chorrillos. Así es que lo presionamos, pues, ¿no? Para ir a donde estábamos, a su cuarto.
Y así es como tomamos las coasters, las combis, los micros que pasan por ahí, que pasan por la Arequipa, se van todo Barranco, Chorrillos. Esta era la coaster blanca con líneas azules, ¿de acuerdo? Blanca con líneas azules. Y al final terminamos en casa de mi causa, pues, ¿no? En su cuarto. Claro. Su cuarto todo desordenado, ¿no? Tipo de joven, de adolescente, de joven. ¿Entiende? Pero ahí compramos un par de ron. Yo en mi vida no soy amante del ron, pero ese día creo que ameritaba por la vergüenza y todo lo demás. Y era más económico también, pues, ¿no? Sí, más económico, claro. Sí, pero era lo que meritaba en ese momento, ¿no? Y así es que terminamos en su cuarto ahí, brindando con algunos shots de ron, ¿no? Y así fue como nos funaron de la disco y con nuestra inocencia, ¿no? Ahora obviamente uno se ríe en ese momento, pero en ese momento yo recuerdo que sentí mucha vergüenza. Porque además, o sea, hay formas de decirte o de preguntarte o de pedirte los documentos, pues, ¿no? Claro. Pero, o sea, la forma de seguridad fue intimidante, pues, ¿no? Fue como que simplemente, si no tienes DNI, no ingresas, ¿no? Porque hay otros que te dicen, ¿y tu DNI? No, que maestro, ¿no? La típica, ¿no? De chibolo, no, maestro. Y yo, ya, pasa, ¿no? Pero no, o sea, fue intimidante y fue tajante, ¿no? Si no tienes DNI, no ingresas, ¿no? Y nosotros palteados ahí, pues, ¿no? Pero bueno, así fue como terminamos en Chorrillo, pues, ¿no? Tomando nuestra chatita de ron Cartavio. Y claro, ¿no? Porque de ahí terminamos en su cuarto de Diego, que vivía en Chorrillos, que para los dos era cerca, porque yo vivía en San Juan de Miraflores, de Alipio, al siguiente puente, y tú en Surco, ¿no? Entonces nos salía más a cuenta, era más céntrico, bueno, teníamos que cumplir lo que supuestamente habíamos ido, al final queríamos reunirnos, ya no habíamos reunido, y la típica, ¿no? Ya empezamos a departir un rato, conversando lo mismo de siempre, nosotros siempre conversamos, ustedes cuando nos vean reunidos, siempre conversamos de todo lo mismo desde cuando nos conocimos hasta la última vez que nos hemos reunido. Y así, vamos a la siguiente reunión, todo lo mismo, y la última reunión que tuvimos, y así. Es una reunión monótona, se podría decir, con los mismos temas, de las cuales nosotros siempre nos divertimos, siempre nos reímos, y eso es nuestro vacilón, pues, ¿no? Usualmente siempre nos reunimos para compartir y contar estas anécdotas, ¿no? Pero de ahí recuerdo que terminando, no sé si el tiempo, 2, 3 horas después de, ya bueno, ya cada uno tocaba quitarse, pues, no, a su jato. Entonces él, como estaba de local, pues tenía la obligación, y esa es la de siempre, el que está de local tiene la obligación de embarcar, ¿no? ¿No? Tiene la obligación de embarcar. Sí, cuando también sus hermanos van a San Luis, te tengo que llevarlos de la manito hasta el estadio, no sé que que les roben o se pierdan. Entonces, así, ¿no? Eso es normal. Entonces, a la hora de salir, estábamos caminando, la de siempre, conversando y la misma cosa de la vida. Entonces, vemos que en la esquina hay un tumulto de gente y nosotros normal, seguíamos caminando, pero mientras más nos acercábamos, miren cómo ha pasado, ¿eh? Desde que nos votaron a lo que va a pasar ahora, ¿no? Más nos acercábamos y más veíamos que había como una gresca ahí, pues, ¿no? En plena esquina, típica gresca de barrio. Entonces uno va y 17 años, recién viniendo saliendo de provincia, provincianito, pues te da un poco de temor, ¿no? Y entra esa palabra que te dice, no los mires, ¿no? No los mires, no los mires. ¿No? Porque usualmente si miras es como decir que te estás involucrando ya ahí y como que también puedes recibir algo, ¿no? Entonces vemos que en la mano del pata, no sé sinceramente si era un fierro, era una pistola o no sé qué era,
¿ya? Para de repente no mentirles a ustedes, porque sinceramente no podíamos reconocer eso porque estábamos entre mirando y avanzando rápido, esos pasos largos que uno da cuando no se siente seguro. Entonces vemos que están ahí en la plena greca, todo, que no, la típica, ¿no? Esa de recordar a la viejita y todo. Entonces no sé cómo vemos y el pata nos ve, ¿no? Y nos lanza esa pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Y ustedes qué quieren? ¿No? Pero borracho, ¿no? ¿Y ustedes qué quieren? No, maestro, no. Y vemos que nos está acercando y poco a poco uno va alargando más los pasos, ¿no? No, causa, nosotros somos de acá del barrio, somos del barrio, ¿no? Y el pata no entendía razones, ¿no? La cosa que con lo que se acercaba, nosotros nos apeligrábamos más. Y patitas, ¿pa' qué te quiero? Pero, mano, empezamos a meterle pique, la gente mirándolo atrás, y el pata como que también quería correr, pero parece que se de nuevo se metió a su bronca que tenía, así que casi nos fundan también de a gratis, así que corriendo en la esquina, pues, la típica, ya sudando, ya agitado, conversando, y el tema era para mi pata, que tenía que regresar por ahí, así que le digo, compadre, mejor te acompañamos a la otra esquina, y de ahí nomás te vas, ¿no? Pero fue cositas de segundos y cositas de que pasan al toque, no pasan de un momento a otro, ¿no? Imagínate, de no poder ingresar a una discoteca que de repente casi no la contemos ahorita, ¿no? Y son cosas que pasan allá. ¿Cuántos le habrán pasado lo mismo? Imagínate, y son cositas por detalle, ¿no? Nos hubieran dejado ingresar y de repente no pasaba nada de esto. Pero bueno, son cositas que pasan, son anécdotas que la contamos para ustedes, para que más o menos también se diviertan, para que ustedes también conozcan cositas que uno pasa en Lima, y todos también, pues, ¿no? Todos tienen una historia que contar, ¿no, hermano? Sí, es parte de la vida, de la experiencia, ¿no?, que uno va tomando. Obviamente son tiempos diferentes, la delincuencia aún persiste, pero me parece que hoy la delincuencia está mucho más peligrosa, son mucho más avezados, así es que así es como pasamos de casi ingresar a divertirnos a una discoteca en Miraflores a ser perseguidos por una turba de delincuentes en Chorrillo, ¿no? Y casi no la contamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Nadie lo sabe, pero gracias a Dios aún estamos aquí para poder contarlo, mi hermano. Así que esa fue nuestra anécdota del día, ¿no? ¿Cómo pasamos de ser funados en una discoteca Miraflores a ser perseguidos y asediados por una turba de delincuentes en Chorrillos? Así es que espero que les haya gustado este nuevo mini espacio, y aún vamos a seguir con las anécdotas y recordando lo que nosotros hemos vivido para poder compartirlas y divertirnos todos como comunidad, como familia, que pensamos formamos parte, pues, ¿no? Así es que esa fue la historia de hoy, mi hermano. Así es, mis hermanos. No se olviden, en primer lugar, agradecerles a todas las personas que se hayan quedado hasta este momento. No se olviden de dejar su like, compartir, seguir la página, y si van a YouTube, suscribirse para poder crecer y seguir sumando seguidores y reproducciones, mi hermano. Bueno, creo que no hay nada más que decir. Nos vemos en un próximo episodio de ya tu programa favorito, Entre Razaos. Nos vemos, raza. Chao. Ahora sí, nos paramos hasta Cañete. Que no vuelvas a entrar a esa hacienda que les llaman Cúcuta. Yo te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cúcuta, porque esa negra cabeza de hombre usa peluca para bailar, porque esa negra cabeza de hombre.
esa pelutita para. Yo le canto a Cañete. Cañete, sí, señor. A San Luis y San Vicente. ¿Cómo no? Cañetano soy, cañetano soy. Qué rico se baila, se come y se goza en Cañete. Cañete, ¿cómo no? Para penar, para cantar, para bailar. Cañete, sí, señor. Esa negra, esa nene cañetana. Cañete.